Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Calacán en directo. Un gusto tenerlos conectados el día de hoy a toda la comunidad educativa. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Judith Acevedo, me acompaña el maestro Jorge Domínguez y ahorita voy a presentar también a los demás invitados. Me complace el día de hoy tener un tema tan importante como lo es el ajedrez educativo. Recordemos que es un programa totalmente en vivo para que ustedes puedan participar con sus comentarios y dudas que van a ser respondidas durante el programa. Este es un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Me complace presentar a la profesora Julieta Jiménez Torres, integrante de la Subcomisión de Ajedrez Educativo del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, CIBE. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes, saludo a todo el público de CEMSIS que está conectado en este momento y especial agradecimiento para las autoridades de CEMSIS que nos han hecho esta invitación. Al contrario, un honor tener también a todos nuestros invitados, el maestro Jorge Alberto Domínguez Muñiz, el ex coordinador de Salud y Deporte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Hola, Judith, muy buenas tardes. Un placer acompañarte, estar aquí en vivo con toda la comunidad educativa. Maestra Julieta, un placer de igual forma compartir este espacio con el amigo Daniel, el amigo Armando. Un gusto estar aquí compartiendo todo este tema de ajedrez para nuestra comunidad. Gracias, también me complace presentar al licenciado Armando Cinta López, presidente de la Subcomisión de Ajedrez Educativo del CIBE. ¿Cómo está, licenciado Armando? Buenas tardes. Sí, gracias, Judith. Buenas tardes a toda la audiencia presente y a los que nos van a ver después de la retransmisión. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, muy felices aquí de la invitación que nos hicieron. Saludos a todos los amigos y compañeras. Muchísimas gracias. Y bueno, también se encuentra con nosotros el licenciado Daniel Hernández Hernández, secretario de la Subcomisión de Ajedrez Educativo del CIBE. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Súper contento, emocionado y pues ya impaciente por empezar a compartir todo lo que se ha hecho. Agradecido con la Subsecretaría de CEMSIS. Es un placer tener y encontrarnos siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, comenzamos la entrevista viendo un video que tenemos por ahí por parte de el CIBE, el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación. Vamos a ver el video y regresamos con la entrevista. Adelante. Hoy vamos actuando de la mano, formando este consejo y en colaboración interinstitucional reflejo, sigamos caminando a la transformación. Somos un diálogo abierto que ideas conforma, somos historia y cultura, razón que conquista. Fuimos bastión de las leyes de reforma y brillo en que se torna la luz más concelista. Somos la firma y tratado que nos dio nación, fuimos la cuna de la vocación normalista. Instituciones que en plena interacción ponen a la educación al principio de la lista. Hoy vamos actuando de la mano, formando este consejo y en colaboración interinstitucional reflejo, sigamos caminando a la transformación. Colaborando por un Veracruz mejor, por la superación de toda su gente, desde el presente por el legado mayor, que es la formación elevada a lo excelente. Se van sumando ideas que son clave, con la experiencia se toma la lección. Así tendremos de Veracruz la llave que está en nuestro apellido y que es la educación. Hoy vamos actuando de la mano, formando este consejo y en colaboración interinstitucional reflejo, sigamos caminando a la transformación. Hoy sesiona Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación.
Después de ver este gran video, maestra Julieta Jiménez Torres, por favor, cuéntenos a mí y a toda la comunidad educativa, los que nos acompañan el día de hoy, qué es el ajedrez educativo, los beneficios que nos trae el ajedrez y, bueno, todo lo referente al tema del día de hoy. Buenas tardes. Miren, el ajedrez educativo es una herramienta que puede contribuir al desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y sociales de los alumnos que juegan el ajedrez. No es un ajedrez diferente, es el mismo juego del ajedrez, pero va orientado especialmente a fortalecer las capacidades, las habilidades de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños y las niñas para que tengan un mejor desenvolvimiento en el aprendizaje de sus materias, de el plan educativo que lleven adelante. Digamos que la finalidad es lo que hace la distinción del ajedrez común con el ajedrez educativo. Esto no quiere decir que no se vea el aspecto lúdico, el aspecto de juego, de diversión, de entretenimiento que tiene el ajedrez, y que tampoco se deje de lado el aspecto competitivo. No. Esas cuestiones también quedan incluidas en el ajedrez educativo, pero no son lo fundamental. Lo fundamental es que de manera general, de manera que todos los alumnos tengan esta herramienta para que al practicar el ajedrez desarrollen todo su potencial en sus habilidades de concentración, de atención, de memoria, de saber diseñar estrategias para lograr un objetivo, saber desarrollar una partida, pero que esa manera de jugar también le va a ayudar a saber resolver problemas de su vida cotidiana. Es decir, que va muy orientado al desarrollo del pensamiento estratégico, pero también al desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico-matemático. Entonces, ayuda mucho a que el alumno aprenda mejor los aspectos conceptuales de las matemáticas, de las ciencias exactas, y de las ciencias en general. Y no solo eso, sino también fortalece las habilidades socioemocionales. Ahorita que estamos en una etapa de reclusión de los jóvenes, de los niños y las niñas, donde no pueden interactuar con los chicos de su edad, es muy importante el juego del ajedrez porque les permite comunicarse con otros jóvenes de una manera positiva, en una actividad lúdica, pero también en una actividad de, como decíamos, de desarrollo personal. ¿Cómo lo harían esto? Porque el ajedrez se puede jugar por vía electrónica, en sus dispositivos por internet. Hay algunas aplicaciones que permiten esto. Entonces, repito, hay muchas cuestiones que el ajedrez educativo va a propiciar y que queremos que el maestro lo conozca, que el maestro lo desarrolle con sus alumnos, no solo como un maestro de ajedrez, sino el maestro de matemáticas, el de inglés, el de historia. Todos pueden utilizar esta herramienta. Esa es, digamos, la diferencia, la característica que tiene el ajedrez educativo, que incluye juegos, estrategias, dinámicas, que no son propiamente una partida de ajedrez y que permiten que esas actividades contribuyan a fortalecer el desenvolvimiento psicológico, emocional del alumno para que obtenga mejores resultados, y esto ya está comprobado en todo el mundo, mejores resultados en su aprendizaje. Justo ese tema tan importante, maestra Julieta, de por qué se propone la enseñanza y práctica del ajedrez en nivel media superior y superior,
que realmente todos los beneficios que nos puede traer, como bien dice, que ahora los jóvenes con la pandemia no pueden interactuar tal vez físicamente, pero que también nos ha traído alguna conexión de manera digital ahora con este juego tan importante que, como bien dice también usted, bueno, pues creo que hasta nos ayuda a concientizar muchas partes, ¿no?, personales. Y maestra, cuéntanos, ¿cuál es el propósito de la subcomisión de ajedrez que tienen en este momento? La subcomisión de ajedrez está integrada por 3 docentes, que son el licenciado Armando Cinta, el maestro Daniel Hernández y una servidora, y que hemos coincidido en un objetivo: promover la práctica y la enseñanza del ajedrez en las escuelas, tanto de nivel básico como de nivel medio superior. Como ya dije, con la finalidad de fortalecer las habilidades cognitivas, socioemocionales y de relación social de los alumnos, ¿sí?, con una finalidad educativa predominantemente. Pues algo que también ahorita vamos a seguir platicando, como bien menciona, también nos acompaña el licenciado Armando y el licenciado Daniel, para platicar con ellos, pero también queremos que ustedes, comunidad educativa, conozcan la parte de las acciones que se implementan del ajedrez educativo en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, y para eso el maestro Jorge Alberto Domínguez, que nos acompaña hoy, quiero que nos platique este tema tan importante también, maestro. Claro que sí, Judith, pues muchas gracias nuevamente por estar en este espacio. Maestra Julieta, los saludo con mucho gusto a mis compañeros de la subcomisión. Y la pandemia nos ha llevado a tener que adaptarnos. El deporte de ajedrez siempre ha estado presente, siempre ha estado presente. Y la intención que tenemos en esta administración, desde la subsecretaría a través del maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, pues es trabajar todo y que crezca. Y yo he platicado en muchas ocasiones con la maestra Julieta, con nuestros compañeros, de que estamos en una gran oportunidad de que esto se multiplique y que dejemos una semilla para lo que pueda venir después. Entonces, aquí te platicaría de lo que se ha hecho o cómo hemos iniciado desde el año anterior, ayudados de nuestros compañeros aquí presentes, a tener torneos, a tener capacitaciones, a tener cursos. El ajedrez va creciendo, yo siento que ya a pasos grandes, ya no va tan de a poquito. Nosotros tenemos diferentes subsistemas en la subsecretaría, y se han ido sumando. Ya está el telebachillerato, ya ha estado, recién ahora se va a unir la UPN. Entonces, este es un ejemplo de que el ajedrez sigue creciendo. También se ha tenido, y me gustaría comentarte del primer torneo intersubsistemas, que fuiste testigo, aquí estuvimos dando resultados, ganadores, y este torneo intersubsistemas, lo importante es que se dio para alumnas, alumnos, tanto de media como de educación superior, pero también se dio para administrativos y docentes, que esta es una parte importante en donde la oferta de cada torneo y de cada curso va para todos. Aquí no hay distinción. Es para todos, es inclusivo, el ajedrez nos lo permite. Esto es lo que siempre hemos platicado con este equipo de trabajo, es que el ajedrez nos permite que damas con caballeros, pequeños con pequeñas, compañeras entre docentes puedan estar ahí participando en esta disciplina que es tan bonita. Y qué bueno, también yo recuerdo mucho de ese torneo y otras actividades, pero justamente, maestro Jorge Alberto Domínguez, quiero que nos platique sobre una liga de ajedrez que es de parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Muy bien, esta iniciativa realmente, y hay que darle el valor a quien lo tiene, la subcomisión de ajedrez realiza esta propuesta y nosotros estamos en este análisis y platicamos que ya estamos por sacar esta convocatoria, invitando de igual forma, va a ser para educación media, educación superior y también para administrativos y docentes, van a ser 2 categorías, pero aquí la diferencia es que las categorías van a ser educación media y superior, y administrativos y docentes, es decir, que un joven de bachillerato se va a poder enfrentar a un joven de un tecnológico. Bien. Entonces, aquí el licenciado Daniel, adelante, yo creo que nos va a compartir un poquito más de esta liga SEMSIS, y ahí le dejaré un espacio para que también lo pueda comentar, porque afortunadamente vamos de la mano,
vamos caminando como un equipo y que esto siga creciendo. Esta liga va a tener la ventaja que es en un horario en la noche, entonces después de todas tus actividades puedes llegar a casa, conectarte un rato, hacer uso de la herramienta del ajedrez para volver a la calma, estar en tu casa tranquilo y poder enfrentarte a algún compañero de cualquier parte del estado, que es lo que nos permite la virtualidad. La virtualidad nos permite enfrentarnos desde el norte hasta el sur y en el centro. Eso es lo rico de tener las plataformas a través del ajedrez. Y creo que la liga, una vez que iniciemos, estamos a una semana, yo espero que podamos iniciar con esta liga, y pues recibirán la invitación toda nuestra comunidad educativa. Perfecto. Maestro Daniel, adelante, coméntenos un poquito más sobre esta liga que nos comenta el maestro Jorge. Adelante. Hola, muy buenas tardes, gracias. Gracias por esta presentación. Realmente, como dice el maestro Jorge, hemos hecho un gran trabajo. Quiero recalcar que el maestro Jorge nos ha abierto las puertas dentro de todas sus facultades y nos ha vinculado con las autoridades de los subsistemas para poder entrar de una manera más noble, ¿no? Como dirían ahí en una película muy famosa, ¿no? De Forrest Gump, entramos como pan y mantequilla, mantequilla entre el pan, ¿no? Ahí muy, muy bien. Entonces, la idea, la cuestión es que con esta liga rescatemos y logramos promover más la práctica de este deporte. Como bien lo hacemos en otras disciplinas, la cuestión de que entrenan los alumnos entre semana, no se esfuerzan, se preparan, y bueno, siempre llega la parte lúdica, la parte gratificante, no vamos a competir, vamos a demostrar lo que hemos aprendido. Sin embargo, como bien comenta la maestra Julieta, realmente todas estas acciones están enfocadas hacia la inclusión. Bien sabemos que el deporte es una disciplina que también requiere ciertas habilidades y aptitudes para despuntar en alto rendimiento. Lo que buscamos hacer es incluir a todos aquellos que a lo mejor quizá, digo, yo levanto la mano, me gusta el fútbol, pero pues soy muy malo en el fútbol, y sin embargo me gusta practicarlo. Y así sucede en la parte de las paraescolares de ajedrez. Llevamos años en esta administración y se va impulsando de manera muy, muy, muy expansiva. Conozco colegas que tienen en su paraescolar 60, 50, hasta 70 alumnos inscritos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están ellos? Bueno, pues la realidad es que están muy divertidos, están muy enfocados en el ajedrez, pero no lo ven como una parte de disciplina competitiva. Entonces, esta liga pretende incluirlos y pretende demostrar esa gran rama, ¿no?, de jugadores, de estudiantes que quieren estar participando en este tipo de eventos. Entonces, bueno, pues esa es mi contribución y gracias por la palabra. Bueno, no, al contrario, gracias a usted por darnos un poquito más de esto, licenciado Daniel. Y también quiero que nos cuente cómo se planea realizar la enseñanza del ajedrez en los planteles de CEMSIS, de Educación Media Superior y Superior. Licenciado Daniel, adelante. Ok, bien. Pues estamos aquí nosotros impulsando ya desde inicios del año, de la mano de CEMSIS, por supuesto. El secretario Jorge Uscanga, vuelvo a repetir, nos ha abierto las puertas. Iniciamos el primer curso. Bueno, quisiera yo recalcar, el año pasado comenzamos actividades con CECITEP, con el director y el ingeniero Baizabal, que nos abrió las puertas con unos torneos, una serie de eventos muy bonitos y unos talleres que implementamos. Terminamos el año muy fuertemente con una gran participación, que el maestro Jorge estuvo al favor de acompañarnos, también estuvo ahí presente en representación de CEMSIS y de maestro Jorge, y de ahí empezamos una serie de bola de nieve, un efecto bola de nieve. Empezaron a escuchar lo que se venía haciendo y empezamos un curso con 200 docentes de TEBAEP, del sistema de TEBAEP, muy, muy participativo, bastante emocionante, bastante fructífero. Ahorita, hoy estoy viendo que me mandan un mensaje dentro de los grupos que tenemos, donde ya están iniciando los trabajos, ya están creando evidencias, lo aprendido lo están replicando a los alumnos. Eso llevó esos resultados, esas buenas anécdotas y experiencias que cambió la forma de ver, la perspectiva de ver del docente como el ajedrez, incluso del alumno. Primero queremos transformar en la primera etapa, capacitar a replicadores del ajedrez educativo y, como bien lo dijo la maestra, tomando
la base, la fuente, que son los docentes del aula, los que están al frente. Y decían, yo maestro de geografía, yo maestro de historia, ¿cómo puedo incluir esto? Dáselo al maestro de matemáticas, al maestro de español. Y no, y demostramos que a través de estos desafíos con contenidos educativos podemos crear una herramienta que está a su alcance para que ellos lo puedan ocupar, para poder pues tener esa practicidad, esa lúdica en las clases. Entonces, TEBAEF, CECITEP, ahorita con UPN, ahorita vamos a empezar un curso muy fuerte con CEMSI de la mano, un curso también de más de 380 docentes. Entonces, ahorita estamos capacitando a los maestros, estamos dándoles herramientas para que ellos sean los actores, los principales actores de este gran y noble proyecto. Seguimos trabajando, vienen cosas muy buenas, la liga y todo lo demás, y bueno, como dice el maestro Jorge, robándome sus palabras, se está haciendo de manera muy, muy expansiva. Pasos agigantados. Muchísimas gracias, licenciado Daniel. Y a continuación, el licenciado Armando Cinta López, que es el presidente de la Subcomisión de Ajedrez Educativo del CIBE, quiero que nos comente las acciones que ha promovido o realizado la Subcomisión de Ajedrez Educativo del CIBE. Y adelante, licenciado Armando. Gracias, maestra Judith. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya los compañeros han comentado varias acciones, varios puntos importantes sobre lo que se ha hecho dentro de la Subcomisión de Ajedrez Educativo, que por primera vez a nivel estatal y nacional se está proyectando lo que es el ajedrez, y Veracruz está siendo un pionero con los alumnos, con los educandos veracruzanos. Y eso es muy bueno, porque sabemos que el ajedrez como tal es una herramienta educativa para el docente, que puede ayudar mucho al alumno. Entonces aquí a mí me gustaría comentar, porque tenemos aquí información importante de 15 acciones que hemos hecho en concreto de forma formal con diferentes instancias de la Secretaría de Educación de Veracruz, con la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, por parte de Red, también de una plataforma con CEMSIS y con Educación Fiscal. Disculpe que lo interrumpa, es que no logramos verlo exactamente ahí para que podamos... perdón. Sí, ya. Adelante. Pero sí me estaban escuchando, perdón. Sí, claro, sí. Adelante. Muy bien. Entonces, en base a ello, desde el 30 de octubre del 2020 se inició con el torneo de CECITEP, con el ingeniero Balsabar, que sí estuvo muy, 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 está muy interesado en el proyecto. Hasta hicieron un taller de ajedrez en materia educativa dentro de los planteles de CECITEP del estado de Veracruz. Es ahí donde parte la primera acción de lo que es el torneo de ajedrez. Luego, el 26 de noviembre, también tuvimos ahí curso de ajedrez educativo en alumnos de CECITEP. Y el 4 de febrero es educación a los docentes de TEBAEP en el 2021. Ya fue donde tocamos otro subsistema, que fue TEBAEP, en donde tiene aproximadamente más de 1,080 planteles, casi la plantilla de maestros como 4,000. En fin, es un subsistema muy grande, donde también tocamos la parte de llegar más allá de la educación. No lo centralizamos en escuelas que estén dentro de la ciudad, sino que también vamos a las comunidades, que es lo que se quiere también tocar ahí, porque este proyecto es noble. Se busca también, dentro de lo que es la metodología que tiene el maestro Daniel Hernández, que desarrolló y que nosotros hemos afinado como su comisión con la maestra Julieta, un servidor y el maestro Daniel, existen plantillas que el alumno puede crear desde una botella de plástico, una tapa de un refresco, de un cubo, y eso se busca hacer tableros integrales, tableros prácticamente que el alumno lo puede hacer y que no gaste. Entonces, esta parte del proyecto sí está pensado muy bien para que podamos llegar a los alumnos, tengan el pretexto de que no lo puedo hacer, es que no tengo un tablero como tal. No, sí se puede hacer con una plantilla que nosotros proporcionamos en los talleres que se están dando. Entonces es ahí donde caemos. Hemos tenido conferencias de beneficios del ajedrez, hemos tenido también taller intensivo de ajedrez en los alumnos de CECITEP, en ese caso que ya son avanzados, hemos preparado, porque el director en su momento, el ingeniero Bézalba, pidió que apoyáramos a esos alumnos que ya saben jugar. Bueno, se les da la parte competitiva, porque el proyecto abarca toda esa parte, desde la educación integral, herramienta educativa, también como algo competitivo, pero nos enfocamos más a lo que es la educación.
también curso virtual de la carrera titulada Habilidades para la Vida en coordinación con Redsamen, bueno, torneo con el Colver, Colegio de Veracruz, que ese sí fue presencial y fue, estuvo excelente, porque únicamente aceptamos 70 participantes, pero llegaron de diferentes partes de la República Mexicana, de Puebla, llegaron de México, o sea, la convocatoria se hizo extensiva y sí hubo gente de fuera. Y es ahí donde, bueno, sabemos la proyección y con el Colegio de Veracruz se dio un muy buen evento, el cual hasta nuestro señor gobernador llegó y estuvo en la premiación, jugó con el director, el rector del Colver, el maestro Mario, una partida de ajedrez. O sea, eso es motivante, ¿no?, para toda la audiencia y para todo las familias veracruzanas. Bueno, y ya para concluir en este apartado, bueno, el torneo de ajedrez subsistema SEMSIS, que ya comentó el amigo Jorge Domínguez, que fue algo muy, pues muy grande, ¿no? Algo que no se esperaba, que fue un reto muy grande y que la verdad se cumplió con la expectativa que para el siguiente año va a seguir la segunda edición de ese torneo. Y la liga también es muy ambiciosa, pero bueno, también le vamos a estar ahí. Y también además comentarte, Judith, y a tu audiencia, nunca se había retransmitido un torneo de ajedrez que hubiera gente que estuviera narrando esos partidos, o sea, esas partidas. El maestro Daniel Hernández, un servidor, otros compañeros de trabajo, estuvieron en esas partidas diciéndole a la gente qué estaba pasando, porque al final no es lo mismo que un partido de básquetbol, de fútbol, que pues al menos si nadie habla, pues ya estás viendo la pelota y algo y sabes que tiene que meter gol. Aquí se comentaba, ¿no? Pues movió tal pieza, tiene tal estrategia, tiene tal estilo, y eso también llenó mucho. Entonces, se han hecho muchas acciones dentro de la Subcomisión de Ajedrez Educativo, gracias también al doctor Gallegos, quien es el que pues está al frente del CIBE, que tiene 12 comisiones, y una de ellas, la subcomisión, se maneja para especialistas únicamente del tema. O sea, no es así como que algo, ya no, somos especialistas dentro de esta parte. Gracias. Excelente. Ahora, profesora Julieta, otro de los comentarios, ahorita voy a leer todos sus comentarios en esta transmisión en vivo. Recuerden, ustedes pueden participar con algunas dudas. Y profesora Julieta Jiménez, quiero que también nos cuente los beneficios que proporciona a los adolescentes y los jóvenes el practicar este hermoso deporte y juego que es el ajedrez. Bueno, ya lo bosquejé en mi intervención anterior, pero podemos seguir haciendo un recuento. El ajedrez es un juego que en todo el mundo está reconocido como un deporte mental que favorece el aspecto del desarrollo cognitivo de los jóvenes, de los niños y de las niñas que lo practican. Se han hecho experimentos incluso muy bien, siguiendo todas las pautas debidas, con grupos de jóvenes a los cuales se les ha dado instrucción sobre el juego del ajedrez y se les ha hecho que lo practiquen de manera regular. Y han observado que estos grupos de jóvenes han mejorado su rendimiento escolar, pero además han sido jóvenes que al aplicarles algunos tests mentales han mejorado su nivel de inteligencia. Pero no solo eso, el ajedrez también contribuye a la formación del carácter del joven, a aprender a controlar sus emociones, aprender a respetar, y en esto entran los valores humanos, aprender a respetar a los demás, aprender a obedecer reglas, a comportarse de una manera más ecuánime en una partida, en un juego, cuando las emociones están muy, en un momento de mucha intensidad, el ajedrecista aprende a controlar esas emociones y a aplicar el razonamiento, aplicar la lógica, a examinar
cómo está una jugada, qué estrategia tiene que aplicar, y eso es muy importante para la formación del carácter. El adolescente que estudia la preparatoria, la universidad, se encuentra en una etapa en la que su desarrollo hormonal todavía lo está llevando a tener explosiones emocionales, y el ajedrez contribuye a que esas etapas de que de pronto se dan en el adolescente, de que ni el mismo joven entiende, de explosión emocional, él las aprenda a controlar, ¿sí? Otro aspecto muy importante es que hay desequilibrios en el desarrollo emocional de los jóvenes. Hay momentos en que hay mucha tristeza, hay mucha, incluso depresión, y el ajedrez contribuye también a que el joven pueda canalizar esos momentos hacia una conducta sana, hacia una relación familiar y social más positiva. Salir de esos baches emocionales es algo muy necesario que debe aprender el joven, y el ajedrez es una herramienta que puede contribuir a darle esas opciones para que él aprenda a mejorar su relación social y su desarrollo emocional. Entonces, también la adolescencia es la etapa de mayor desenvolvimiento del pensamiento abstracto. Es cuando el joven consolida su pensamiento complejo y su pensamiento abstracto, y el ajedrez puede ser también una forma de un camino para que él vaya desarrollando esas conectividad neuronal que se va dando en la mente del joven, y el ajedrez contribuye como una especie de entrenamiento de práctica cotidiana que ayuda a ese desenvolvimiento de ese potencial que puede tener un joven y que se ve canalizado, se ve favorecido por este juego mental. Y que no sé si esto sea suficiente. Sí, de hecho, justamente estábamos viendo una imagen del enfoque de competencias, donde se desarrollan los tres dominios de aprendizaje, que es el saber ser, las actitudes, hábitos y valores que bien comentaba usted, el saber de conocimientos teóricos, y el saber hacer de las habilidades y destrezas, que como bien lo explicó, bueno, todo va incluido dentro de ajedrez, y ahí como dice en la imagen, si alcanza a leer el público, aun cuando se pueden diferenciar entre los tres dominios por razones analíticas y pedagógicas, están íntimamente relacionados y superpuestos. Así que, bueno, muchísimas gracias, maestra Julieta, realmente por esta explicación. Y quiero regresar con el licenciado Armando, si me lo permite, porque por aquí tenemos los comentarios del público que ya están por aquí también participando con sus dudas. Voy a leer algunos de los comentarios y ahorita le hago la pregunta al licenciado Armando. Ajedrez educativo, excelente herramienta para la contribución del desarrollo de las habilidades de los jóvenes. Un saludo desde la redacción de la revista Expresa Cobaer. También se conectan desde la zona de Acayucan. Sí, muchas gracias, Yedani. Dice por acá, saludos Emanuel también. Por acá también teníamos otro comentario sobre muchas felicidades a los integrantes de CIBE. Saludos, profa Julieta, una excelente labor impulsando el ajedrez didáctico. Saludos desde UPN de parte de la maestra Carmen. También por aquí nos comentaba que Tebaet Supervisión está presente. Muchas gracias. Saludos, Supervisión, de parte de Senaero. Por aquí también, excelente. Saludos de parte de Angélica Martínez. Muchas gracias. Un excelente deporte, el ajedrez. Dice por acá también. Bueno, tenemos de todo el estado de Veracruz. Nos pregunta la maestra Eira Montano, ¿cuándo serán los próximos torneos? Licenciado Armando, es una pregunta por parte de Eira. ¿Cuántos serán los próximos torneos? Sí, ¿de qué subsistema es ella, no? Dice maestra Judith. Bueno, me imagino que también comentando lo que venía, claro, acerca de
del tema de la Liga de Ajedrez Ensis. No sé si ya tenemos algunas fechas, ya nos dijo por aquí el maestro Jorge, ¿no?, que la próxima semana se estará sacando la convocatoria, pero ustedes, por parte de CIBE y de la Subcomisión de Ajedrez Educativo, ¿tienen alguna capacitación, algún torneo que pueda, bueno, ahorita comentar para los jóvenes, aparte de lo que se comentó de Sensis? Claro que sí, maestra. De hecho, en la liga de sus sistemas de Sensis, se va a buscar que tanto alumnos como docentes y administrativos puedan participar en dicha liga, y eso también conlleva que es un torneo, pero con seguimiento. Entonces, en cuanto esté la convocatoria, ella podrá, con toda la confianza, inscribirse. Van a estar las bases con los enlaces, que ya tenemos contacto gracias aquí al maestro Jorge Domínguez, quien nos ha apoyado en esa parte para poder mandar esa información, y la cual, bueno, pues que esté atenta y que se pueda inscribir con mucho gusto y que participe. Perfecto, por aquí justamente. Y es pronto, ¿eh? Del maestro Francisco, y si había otro torneo próximo para toda la comunidad, ya lo comentamos. Saludos desde Tatatila, saludos a los profesores Daniel y el licenciado Armando y la profesora Julieta, muchas gracias. Dice que sí, últimamente se han hecho muchos torneos en línea, bueno, un tema que ya comentamos. Y otra pregunta por aquí para usted, licenciado Armando, ¿a partir de qué edad pueden comenzar a aprender ajedrez? Ok, a mí me gustaría que el maestro Daniel contestara la pregunta. O sea, yo puedo decir tal edad, pero no hay edad, la verdad, no hay edad, pero la experiencia que tiene el maestro Daniel, creo que puede profundizar más la pregunta, la respuesta. Muy bien, adelante, maestro Daniel. Gracias, maestro Armando, muchísimas gracias. Bueno, bien, para ser un poco más concretos, antes existía la recomendación por parte de algunos instructores y maestros que era lo que el infante podía aprender a partir de los 8 a 10 años, porque el ajedrez es muy exigente en la parte, no nada más cognitiva, sino también en la parte de emocional. Existe la cuestión de la resiliencia, ¿no? Muchos alumnos no tienen esa capacidad, ¿no? Pierden, se enojan, dicen, ¿no?, y bueno, dejan las cosas ahí a un lado. Entonces, pero la realidad es que hoy en día ha evolucionado el ajedrez en la parte, en el mundo educativo. Puedo comentar con mucho orgullo que he tenido alumnos desde los 3 años y medio. De hecho, estamos en colaboración con algunos centros de intervención temprana que nos han dado la oportunidad de iniciar con ellos en preescolar, ¿no?, que se le conoce como el preajedrez. Gracias a que hay muchos contenidos, tanto numéricos como del alfabeto, que nos ayudan a que, gracias a la magia que presenta el ajedrez, con cuentos, con poesía, con leyendas, ¿no? Además, con parte de las artes plásticas, vamos introduciendo a los niños a este gran, gran mundo. Entonces, tengo varios colegas que están empezando desde los 3 años, imagínense, desde los 3 años, entonces creando herramientas didácticas enfocadas hacia esa parte cognitiva del alumno, la comprensión. Entonces, ahorita ya podemos empezar desde los 3 años, 3 años y medio, hasta los 80 y tantos, 90 años, hasta los 100. La realidad es que, pues yo tengo alumnos que han llegado hasta de 85 años. Ha sido la más grande, que era una psicóloga, y está muy, muy entusiasmada. Todavía dice, quiero hacer unos relatos de la psicología cuando el ajedrez me atrapó. Y bien, pues ahí está la edad. Excelente, ahí está. Justamente otra de las dudas que estaba participando el público, por aquí comenta José Luis Sarmiento Lozada, él dice, tenemos maestros internacionales de 3 años, el maestro Daniel comentaba justamente que sí hay participantes que son aprendices de 3 años y medio, nos comentaba. Entonces, realmente yo creo que no hay límites para el ajedrez, como hemos comentado durante todo el programa, todos los beneficios, toda la inclusión, lo bonito, y mencionar que, bueno, también puede ser algo familiar, ¿no? Que también ahora con la pandemia pueden aprender a tener, bueno, esto presente en su vida diaria. El ajedrez creo que desarrolla muchas, muchas partes de nuestra mente, y también la inclusión en familia, eso es muy importante. Felicidades por fomentar el aprendizaje y práctica de ajedrez, y Víctor Sabí, muchas gracias.
Víctor. Por acá, muchas felicidades al licenciado Daniel Hernández, excelente maestro de ajedrez educativo de parte de Elena Lili. Por acá, saludos a la profesora Julieta, una excelente profesora. Por acá también tenemos muchísimos alumnos que ya están bien pendientes de todos los torneos y todos los anuncios que nos están mencionando, y justamente la Liga de Ajedrez de Ciencias, que todo el mundo está por aquí ya preguntando que las fechas y cuándo va a ser. Ahorita vamos a mencionar con el maestro Jorge Domínguez. Y bueno, ya en la recta final del programa de Calacán, gracias por estar conectados, quiero que la maestra Julieta Jiménez Torres que nos comente y nos regale un mensaje final para toda la comunidad educativa. Adelante, profesora. Gracias. Bueno, retomando la idea de que expuso de las competencias que desarrolla el ajedrez, quiero afinar un poco esta idea. En realidad, más que el aspecto de competencias que actualmente ya está un poco cuestionado, ya ha sido evidenciado como pues una finalidad que correspondía mucho a los criterios de la educación neoliberal, ahora lo que se pretende con el ajedrez educativo está más orientado a la formación humanística del joven, a su formación integral como persona, no precisamente con el fin de una formación o capacitación laboral, sino más que nada como ser humano que desarrolle todo su potencial. Y en ese sentido, en el deseo de contribuir a ese desarrollo integral y humano de los jóvenes, de los niños y las niñas, es que va enfocado el ajedrez educativo. Y quiero, remarcar que esto va también de la mano con el espíritu de la nueva escuela mexicana, que propone precisamente entre sus principios la formación integral, más que las competencias, la formación integral del ser humano. Dar una serie de herramientas, una serie de estrategias que incentiven todo el potencial que tenga un niño, una niña o un joven. Y el ajedrez sería una disciplina más, no el único camino. Tenemos que fortalecer la educación física, las actividades artísticas, tenemos que fortalecer la formación filosófica del alumno, su formación ética y moral, ¿sí? Entonces, todo eso que se había abandonado durante este periodo neoliberal, que se consideró como algo innecesario, como algo que no era importante en la formación del joven, ahora está en el centro de la educación. Entonces, este es lo que quería yo aclarar. Y el ajedrez va en ese sentido. Para muchos podría parecer, es un juego, es un deporte. No, es algo que puede contribuir a la formación más completa de un ser humano. Y repito, no solo el ajedrez, es la educación artística, son todos los deportes, la activación física, es toda la formación ética, toda la formación filosófica, la formación lógica del alumno, que debe de impulsarse para tener ciudadanos, mejores seres humanos que construyan un país mejor. Ese es el objetivo, una sociedad humana, una sociedad digna de valores, donde lo que sea más importante sea el ser humano, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ese es el enfoque. Bueno, ahora, con este espíritu de la nueva escuela mexicana, yo hago una invitación muy cordial, muy atenta y respetuosa a todos los maestros de CEMSIS, a todos los maestros de nivel básico, de escuelas particulares, de escuelas públicas, todo el personal docente y todo el personal de apoyo que impulsen este proyecto de enseñanza del ajedrez, que lo apoyen, que difundan el ajedrez, no solo en la escuela, también con sus familias. ¿Por qué? Porque van ustedes a ver que de esa manera van a contribuir a que tengan jóvenes y niños y niñas más positivos, que no estén siendo atraídos
por el vicio, que no estén siendo atractivos por el ocio, atraídos por el ocio improductivo, que sean jóvenes que se alejen de influencias negativas. Está nuestra sociedad transitando también por una etapa donde las influencias sociales negativas, las tendencias hacia una vida ociosa y de pocos valores morales, está permeando mucho en nuestra sociedad. Y yo los invito a que ustedes busquen a través del ajedrez que sus alumnos y sus alumnas tengan influencias mejores en su formación. Entonces los invito también a los estudiantes, a los jóvenes, que ven el ajedrez como un deporte así como de élite o de gente que es muy inteligente o que es solo de hombres. No. Todos esos son mitos. El ajedrez es para todos. Es algo universal. Como ya dijeron los maestros, lo pueden aprender desde niños de 3 años hasta personas de 90 años, ¿no? Entonces, todos podemos beneficiarnos de esta disciplina, de este deporte. Muchísimas gracias, profesora Julieta Jiménez Torres, integrante de la Subcomisión de Ajedrez Educativo del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación. Sí, gracias por su mensaje. Y a continuación, referente también a lo que mencionaba la profesora Julieta sobre el mensaje final, su mensaje final, maestro Jorge Alberto Domínguez, él es coordinador de Salud y Deporte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Su mensaje final, adelante. Sí, Judith, muchas gracias. Pues es muy importante mencionar, he estado viendo aquí, afortunadamente estoy aquí contigo y vemos cómo se mueve el chat, el interés de los jóvenes y de la comunidad educativa. Y eso es bien bonito verlo aquí, que están preguntando, que están inquietos. Pues lo que nos queda a nosotros como autoridades educativas es seguir fomentando esto, es seguir creyendo en el proyecto y que el ajedrez crezca. Lo siguiente es la Liga Semsis. Tenemos el compromiso para el siguiente año del segundo torneo intersubsistemas, que debe ser un éxito, como fue el primero. Y también nos mencionan y nos van a dar premios, nos van a dar nuestro reconocimiento. Buscaremos las estrategias para poder darles un detalle a los ganadores, que no nada más el reconocimiento, ya que nos lo piden nuestros jóvenes. Seguimos y seguiremos buscando todas estas formas de reconocerlos. Pero de verdad que invitamos a que estén pendientes de nuestra página, la subsecretaría, que estén pendientes de todas las convocatorias que van a ir saliendo para que los jóvenes y todos de media, superior y superior puedan participar. Sin embargo, también nuestros maestros, nuestros docentes, nuestros administrativos y todo el personal que trabaja dependiendo de la Secretaría de Educación a través de la subsecretaría puedan participar en estos eventos. Y aprovechando, me gustaría agradecer a todas las autoridades de los subsistemas que nos permiten, a todos los directores, las directoras, el rector, los rectores, que nos permiten entrar a los subsistemas, trabajar con su comunidad educativa. Es un momento importante de decirles gracias a los enlaces que están en cada uno de los subsistemas, a los enlaces de arte, cultura y deporte tan importantes, porque ellos son nuestros brazos que llevan esta información y que nos ayudan también a operar muchas de estas actividades. Entonces siempre hay que estar agradecidos con todos nuestros compañeros y nos quedamos con eso. Seguimos creciendo en el ajedrez y los esperamos en todos los eventos que vengan a continuación. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, están apareciendo las redes de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior para que ustedes puedan estar al pendiente gracias. De esta gran convocatoria. Muchísimas gracias, maestro Jorge Alberto, por estar el día de hoy también con nosotros aquí presente. Y también invito al licenciado Armando Cinta López, presidente de la Subcomisión de Ajedrez Educativo del CIBE, a dar su mensaje final. Adelante. Gracias, maestra Judith. Bueno, ya nada más para concluir toda esta parte de que estamos expresando, todo el trabajo que se está haciendo, que los demás subsistemas se puedan incluir en las capacitaciones. Estamos abiertos a poder trabajar en coordinación, con un excelente trabajo, un excelente proyecto, con un buen contenido de educativo, de ajedrez educativo para los docentes, y que esperemos que no nada más UPN se sume en esta ocasión, de BAEP, CECITEP, esperamos que muchos más subsistemas puedan incluirse. Tenemos pues prácticamente la semana para todos ustedes, podemos ir pues armando ese tipo de agenda y que la verdad
les va a ayudar mucho para sus alumnos, sus alumnas, que lo van a necesitar, que ellos son, van a ser los beneficiados. Entonces, hagamos esto por Veracruz, hagamos esto por una educación diferente, una educación integral, y sigamos poniendo en alto lo que es este gran gobierno que está haciendo excelentemente nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlava García, que está muy preocupado en todos los aspectos de la sociedad, y una de ellas es la educación en Veracruz. Gracias. Muchísimas gracias. Como siempre lo hemos también comentado aquí en Calacán, una educación de excelencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Armando, por su participación el día de hoy. Y a continuación, el licenciado Daniel Hernández Hernández, secretario de la Subcomisión de Ajedrez Educativo del CIBE, con su mensaje final. Adelante. Gracias, Judith. Pues, más que nada, recalcar y agradecer, agradecer a las autoridades, al secretario de Educación, al secretario maestro Jorge Urcanga, al doctor Gallego, secretario del CIBE, que ha creído desde el inicio en este proyecto, que nos abrió las puertas a su casa y que nos agarró como aliados y como, ahora sí, hijitos, ¿no? Y vamos para adelante con este proyecto, al maestro Ángel, que también ha estado de la mano con nosotros, a todo ese equipo de trabajo que ha estado de la mano, al Colegio de Veracruz, que nos abrió la puerta ahí en el ajedrez, con también en la universidad, abriendo espacios para la promoción y práctica del deporte. Bueno, al ingeniero Baizabal, a la maestra Piedad, no, ahorita a la directora de UPMN, que tenemos muchos acuerdos con ellos. Agradecer más que nada, agradecer al maestro Jorge este gran equipo que estamos formando con él, y que realmente el maestro ya nada más nos dice, aquí también, y podemos hacer esto, ¿no? Entonces, pues, de la mano de él y de maestro Canga y de la maestra Julieta, de Armando y de toda la gente que está metida con nosotros, más vamos a llegar a más, con el buen propósito y la buena misión de nuestro gobernador, que es mejorar la calidad de educación para ofrecer mayores herramientas de preparación a todos nuestros niños, niñas, jóvenes y jovencitas del estado de Veracruz. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, también quisiera que nos brindara las redes sociales, donde podemos contactarlos para más información, saber más sobre los torneos, que de verdad hubo mucho interés por parte de toda la comunidad educativa, jóvenes, y bueno, como bien decían, niños, niñas, jóvenes, docentes, administrativos, todos aquellos que están preguntando, ¿dónde podemos encontrar más información, maestro Daniel? Claro que sí. Bueno, por ahí vamos a compartirles que en la página de Facebook del CIBE, del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, ahí estamos, pueden pedir informes, directamente estamos enlazados con ellos. Hay un correo en electrónico en el cual van a poder hacernos llegar sus dudas, sus comentarios. Lo voy a comentar también, es sepajedrezeducativo@gmail.com, lo repito, sepajedrezeducativo@gmail.com, es el correo donde vamos a poder atender todas las inquietudes, las propuestas, y bueno, los comentarios, ¿no? Y también que algunas estrategias que puedan ustedes sugerirnos, ¿no? Ahí estamos para servirles. Perfecto, por ahí, sepajedrezeducativo@gmail.com, para que también ustedes puedan solucionar más dudas. Y también tenemos la página de Facebook, que aparecen como Ajedrez Educativo CEP CIBE, para que, bueno, por supuesto, también puedan recibir más información. Muchísimas gracias el día de hoy, de verdad, un programa muy interesante. Gracias, de verdad, profesora Julieta, por brindarnos este tiempo para contarnos sobre todos los beneficios del ajedrez educativo. Maestro Jorge Alberto Domínguez, muchísimas gracias también por la invitación, que vamos a estar muy pendiente. Licenciado Armando Cinta López, muchísimas gracias, de verdad, por este gran mensaje, y también licenciado Daniel Hernández Hernández, muchísimas gracias. Bueno, pues los invito a que también lean ustedes los comentarios para que se den oportunidad de verdad de todos los buenos comentarios por parte de la comunidad educativa, que de verdad recibimos muchísimo interés. Aquí está el maestro y está viendo los comentarios, muchísimo interés por parte de la comunidad educativa, y seguiremos con este gran tema. Mi nombre es Lidia Acevedo y los invito a que el próximo miércoles
se conecte nuevamente en ese programa Calacán en directo, que ya saben que es un programa para toda la comunidad educativa, y vamos a tener un tema muy especial sobre alimentación saludable dentro del marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, pero vamos a abordarlo desde este próximo miércoles 13 de octubre. Así que los invito a que se conecten el miércoles en punto de las 2 de la tarde y que también participen con sus comentarios y con sus preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a los invitados el día de hoy. Ajedrez educativo fue el tema, espero que haya sido de su interés. Y bueno, ahí están las redes para que ustedes también puedan seguir contactando sobre este tema. Vámonos con, bueno, pues rapidísimo, agradeciendo también a UPAP Radio, que está detrás de cámaras, muchísimas gracias. A la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, que siempre también está detrás de este gran programa. Esto fue Calacán en directo, no se olviden, próximo miércoles 13 de octubre vamos a platicar sobre alimentación saludable. Que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.